Buenos días. ¿Cómo están en el día de hoy? Hoy es jueves. Estoy editando por tercera vez este vlog. No se nota bien, pero estoy editándolo por tercera vez. ¿Saben lo que es eso? Porque según YouTube, cuando ya lo estoy por subir a la plataforma, YouTube me notifica que tengo derecho de autor por alguna música. Entonces miré bien en qué parte es la que tengo el derecho de autor y ya me fijé dónde. Entonces ya quité esa música y puse otra. Lo que no sé es cómo llegó esa música a mi biblioteca. Yo en mi biblioteca que tengo mi máquina, es música que yo me descargué de YouTube o de una página que tampoco tiene derecho de autor, pero no sé por qué la tengo ahí. Entonces ahora la voy a borrar antes de usarla en otro video y se me complica nuevamente. Bueno, eso era lo que les quería contar. Tengo mucho trasterío para lavar, tengo muchos platos. Son las cosas que eran de anoche, así que lo voy a hacer ahora. Y Micaela, mi ayudanta, lo voy a hacer ahora porque si no voy a dejar todo ahí todo sucio hasta la que venga, ¿no?
¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? ¿En el auto? ¿Tutú? ¿En el tutú? Amigas, miren, quiero mostrarles unas cosas que compré para el cumple de Micaela, que ya ha ido comprando unas cosas. Por ejemplo, acá las papas, una bolsa bastante grande de 500 gramos, el chisito también lo mismo. Después también compré estos palitos, también es un paquete grande de 800, paquete grande de palitos. Después he comprado caramelos, que obviamente están abiertos porque Micaela los ve y quiere. Chupetines, esas son cositas para, lo guardé acá atrás porque si no, son cositas para la piñata, quizás para la mesa también, no sé, pues voy a ver. Y las bolsitas, bueno, que mira, no van a durar nada acá porque están todas arrugadas de mi piel de la pizza. Ahora bueno, esto, eso he comprado por el momento. Acá tengo otro paquete de papitas más. También compré globos. ¿Dónde están los globos? ¿Dónde los tiraste? Compré estos globos. Son perlados, violetas. También compré fucsias. Me faltaría comprar negro. Mañana me dijo la chica que pase que mañana va a traer negro. Y eso es para la decoración. Y quiero la cama de las nenas. ¿Ven? Hoy compramos los colchones. Ah, ya me agarraste uno, ¿no? Ahora te lo abro, espera. Miren. En la cama de las nenas. Acá abajo está Emma en su cuna funcional con su cajonera. Bueno, la cajonera la usan las dos. Hoy compramos los colchones. Este es el colchón de la cuna y acá arriba va a estar Micaela. Ahí ven. Su camita de ella también con baranda así entera para que no se caiga. Ahí está el otro globo fucsia. Así que eso lo quería enseñar. La cama que compramos tiene también carro cajonera abajo, o sea, podemos guardar cosas ahí, que yo ya guardé un par de cosas ahí, como frazadas, toallones, sábanas. Miren, ahí está su banner de Mica cuando cumplió el año, que le hicimos con la temática de los Master High. Ese es su banner. Y bueno, estoy feliz por eso, por la camita, porque por fin Micaela va a tener su espacio para dormir sola, tranquila. No apretada con en medio de los dos. Y bueno, ahí está perfecto. Y Emma, aquí está Emma. Hola, Emma. ¿Qué querés vos? ¿Querés que te abra esto? Bueno, amigas, voy a comprar para cocinar porque la verdad es que no. Salí a la calle y traje pañales, pero no traje. Estaba todo cerrado cuando fui. Por eso no pude comprar para cocinar. Y voy a comprar carne. Para hacer un guiso de carne con fideo. ¡Mirá, me sacó los chupetines! ¡No, niña! ¡No! ¡Uno solo! ¡Dame! Bueno, voy a ir a comprar. Hasta ahora cambié de pañales porque esos baby sé que están malísimos. Entonces, compré estos de Huggies, pero los rosa, que son de princesas. Entonces compré este y que me salen buenos porque le aguantan toda la noche y no se les pasa. Cambio los otros no, tú tienes que estar pendiente y cambiándole cada, no sé, cada dos horas porque, o una hora. Tenía que estar cambiándole cada, cuando está un poco cargado, ya le tenía que cambiar porque no se pasaba todo. Bueno, amigas, voy a salir a comprar un rato. Amigas, también les quería comentar que, miren, tengo celular nuevo. Tengo un Motorola, es un Moto E. El 5 Play, este me regaló mi esposo, me lo trajo de sorpresa en realidad. Me gusta este celular. Yo antes tenía un J7, pero Micaela me lo tiró al inodoro y ya no anduvo más. Y ahora me compró este. Y aquí está mi iPhone, que es muy chiquito, o sea, no es tan grande. Ay, ¿qué pasó acá? Ay, no cargó nada, por Dios. Mi iPhone, tengo que cargarlo. Es bien jodido para cargar.
Lo uso más para sacar fotos porque tiene la recámara el iPhone, así que yo lo uso más para la foto. Pero muy poco para... No lo entiendo muy bien al iPhone. No puedo escuchar música tampoco, que es lo que yo más me interesa, porque cuando yo salgo mucho, voy a Capital o salgo para estudiar, siempre utilizo el reproductor de música, me gusta escuchar música así. Y con esto no podía escuchar música. Uno, porque para tener un reproductor creo que tenía que comprar un programa, una aplicación, y no, la verdad que no. Entonces renegaba mucho. En cambio, con este, no. Descargo la música, los tengo en la biblioteca del celular. No hay más, hija, se terminó. Muchos dulces estás comiendo, ¿eh? Basta. Estoy feliz por mi celular, es por mi celular. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo con esa carita? Emma. Quería mostrarles el vestido que le compré a Micaela para su cumpleaños. Miren, este es el vestido que le voy a poner. Déjeme que lo acomode bien y se los muestro. Miren, este es el vestido. Es de terciopelo, es como un fucsia, no sé, algo así. Es su vestido. Es muy lindo, tiene como brillitos. Tiene como brillitos así dorados. Está re lindo este vestidito, me gustó. Tengo unas medivachas para ponerle blancas. Y tengo que comprarle unas botitas o algo. Porque eso sí no tiene. Su vestidito me gustó. Ese para su cumple. Emma. Mostré tu diente. ¿Qué está haciendo la Emma? A ver. Ahí está. Se asusta la Emma. No, Micaela, basta, no le hagas eso, por favor. Por favor, no le hagas eso. Muy bien. Bueno, amigas, voy a hacer mi guiso, mi guiso carrero, como dice. Compré paleta, un pedazo, para hacer el guiso con fideos. Voy a cortar trozos, después voy a cortar todas las verduras que tengo aquí, esas no voy a cortar. Su guitarreta. Emma. Emma con su guitarrita. El ukelele. Mi hijo con el ukelele. Emma. Bueno, amigas, miren, ya mis hijas se durmieron. Me quedaron un poco, pero se quedó dormida igual. Y mi Emma también está dormida. Se están dormidas las dos.
Ahora me voy a poner a hacer me voy a poner a doblar toda esta ropa que tengo que doblar. Y nada más. Y después me voy a tirar un rato hasta que llegue mi esposo. Va a llegar tarde él. Para que no te pierdas más videos míos. Y como siempre, les mando un beso enorme a todas por estar aquí siempre, a las que están al pie del cañón siempre conmigo, acompañándome. Les mando un beso enorme y hasta la próxima. Miren, yo estoy aquí en mi cama ya con mi control. Voy a mirar un Netflix, una peli, y con mi celular, a ver qué no ves. Bueno, les mando un beso y nos vemos en el próximo video.